Siéntense, por favor. Reiteramos la bienvenida a cada persona que está aquí por vez primera. Queremos saludar a todos amigos y amigas que tan amablemente nos dejan entrar a sus casas, sus lugares de trabajo, su oficina, a través de la pantalla, Canal 14. Estamos encantados, agradecidos, nos sentimos muy honrados de su sintonía y esperamos que desarrolle el hábito de conectarse cada semana y de recibir un mensaje que lo puede inspirar, que lo puede ayudar. La palabra de Dios fue dada para, como un manual para ayudarnos a funcionar en esta tierra. La vida es un poquito complicada, es muy hermosa, pero a veces se nos complica y Dios tiene respuestas en su palabra para usted. Y no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad que sea insoluble para Dios. Entonces, esta mañana vamos a empezar, pero antes queremos hacer algo que para nosotros es muy importante. Hay una pareja que tienen una niña para presentar al Señor en esta mañana. Yo voy a pedirle a ese papá, a esa mamá que pasen, por favor. Eso nos encanta. Tal vez usted se está preguntando, bueno, ¿y qué es eso de presentar los niños al Señor? Vamos a tratar de explicarle lo más rápidamente que podamos. ¿Cómo se llama ella? Naime. No me llore, caramba. Nosotros en esta iglesia no bautizamos a los niños pequeños. Siempre tratamos de explicar por qué no, con mucho respeto, obviamente, para lo que otras personas crean. Primero, porque hemos leído la Biblia algunas veces y no hay toda la Biblia, ni un solo pasaje donde un niño se ha bautizado. Segundo, porque la Biblia pone dos requisitos antes de que una persona sea llevada a las aguas del bautismo. Son dos requisitos muy sencillos, pero no nos los podemos saltar. Uno de esos requisitos lo puso el apóstol Pedro, nada menos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Él, predicándole a adultos, les dijo: arrepiéntanse y bautícense. Hay un orden, hay una secuencia lógica y cronológica. Antes de bautizarse, Pedro dice que hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacerse? Arrepentirse. Arrepentirse es reconocer que uno ha pecado, pedir, confesarlo, pedirle perdón a Dios y hacer el propósito de no volverlo a hacer. La pregunta mía es, una niña de esta edad o un bebé de un mes de nacido, ¿de qué se podrá arrepentir? ¿Qué pecados habrá cometido? Hay que estar, perdóneme con respeto, ahí está un poquito mal de la cabeza para creer que un niño de estos es pecador. Si Jesús dijo que de los niños era el reino de los cielos, ¿quién soy yo para decir? Un niño no se puede arrepentir, ni tiene nada que arrepentirse, ni tiene la capacidad intelectual ni moral para arrepentirse. Y si arrepentimiento es requisito para bautismo, pues entonces no podemos bautizar niños porque no se pueden arrepentir. Y el otro requisito todavía es un poquito más claro, porque no lo puso Pedro, lo puso el mismo Señor Jesucristo. Le dijo a sus discípulos, lo último que dijo antes de subir al cielo, después de resucitar, fue: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Vuelva a ver otra vez el orden lógico y el orden cronológico. El que creyere y fuere bautizado. Usted no se puede bautizar primero y creer después. Según dijo Jesús, tiene que creer primero y bautizarse después. La pregunta es, una niña como esta o su bebé cuando tiene 22 días o 40 días de nacido, ¿en qué cree? ¿De qué tiene que arrepentirse? Nada. Nosotros, como iglesia, creemos que la pareja ideal, que el matrimonio ideal en este planeta fue el de José y María, que fueron una pareja tan especial que Dios les confió la custodia de su único hijo, Jesús. Ahora, cuando María da a luz a Jesús, no lo lleva corriendo para que lo bauticen. María hace lo que están haciendo estos hermanos en esta mañana. Lo lleva al templo y le pide al sacerdote que lo dedique a Dios y que ore para que ese niño sea bendecido. Y vaya a ver si funcionó. Jesús se convirtió en la bendición más grande que este planeta ha visto. ¿Qué hacemos nosotros entonces? ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos? ¿Los traemos al templo? ¿Los consagramos a Dios? ¿Los dedicamos al Señor? ¿Los presentamos a la iglesia? ¿Tratamos de enseñarles lo mejor que podamos y de vivir lo mejor que podamos para darles un buen ejemplo a ellos? Cuando crezcan, ellos van a tomar su propia decisión. Amén. Y van a buscar al Señor, van a creer, se van a arrepentir y se van a bautizar. Eso es lo que vamos a hacer esta mañana.
Padre, te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres el autor de la vida, porque cada niño que nace en este planeta, Señor, es una muestra de que todavía tú tienes esperanza con el ser humano, de que todavía tú sigues creyendo que podemos hacer cosas buenas para glorificarte a ti y para servir a nuestro prójimo. Oramos por Nailin, Señor, en esta mañana, la dedicamos a ti, la presentamos a la iglesia, pedimos sabiduría para su padre, para su madre. Oramos para que tus ojos estén abiertos de día y de noche sobre esta criatura y que tu mano repose sobre ella para guardarla del pecado, de la enfermedad, del tropiezo, y que ella crezca para amarte, para conocerte, para servirte y para alegrar la vida de todos aquellos que se van a cruzar en su camino, Padre. La dedicamos a ti, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Apúrense. Cada bebé que viene a este planeta, yo creo que de verdad es una muestra del optimismo de Dios. La gente dice: el mundo está perdido, esto no sirve para nada, esto se lo va a llevar el diablo, pero Dios sigue mandando niños a este planeta. Quiere decir que sigue habiendo esperanza, que Dios sigue creyendo que podemos crear y entrenar una generación de adoradores, una generación de hombres y mujeres que busquen la excelencia, que le sirvan a Él. Estamos felices, pastores Abel y Betsy de Panamá, por verlos aquí. Hernán Arias, feliz de verte fuera del hospital también otra vez. Qué bueno, gracias a Dios. Isaías capítulo 46. Vamos a empezar esta mañana. Vamos a hacer una parte. La semana pasada estuvimos enseñando acerca de un tema profético que tiene que ver con quién o qué va a ser el anticristo, del que tanto se habla y que tanto utilizan para asustar a la gente. Y estuvimos buscando algunos datos bíblicos muy interesantes. Hoy vamos a hacer una parte y vamos a hablar de la otra cara de la moneda, que es más bonita. Vamos a hablar un poquito acerca de Jesús. Pero vamos a empezar en Isaías capítulo 46. Me avisan por favor cuando encuentran ese texto del versículo 1. Dice: se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Vamos a ir esta mañana despacito y esperando que con buena letra, para ver si queda claro algunas cosas. Tanto Bel como Nebo, que se mencionan ahí, son dioses, dioses semíticos, dioses de Mesopotamia, dioses de, sobre todo de Babilonia. Eran de los dioses más venerados, más respetados. Babilonia era un imperio muy poderoso, llevaba su religión, su cultura, sus ejércitos a todas las naciones de alrededor. Pero finalmente a Babilonia le va a llegar el turno también y va a ser derrotada por otras potencias. Y cuando la derroten, van a tomar las estatuas de Bel, las estatuas de Nebo, las estatuas de sus dioses, y se las van a llevar en cautiverio. ¿Por qué en cautiverio? Pues porque estas estatuas eran muy valiosas, eran hechas de marfil, de plata, de oro. Entonces, cuando un pueblo derrotaba a otro, por favor, esto es importante, en el mundo religioso, cuando un pueblo derrota a otro, no es solo un choque entre dos naciones lo que está ocurriendo, sino que mientras aquí sobre la superficie del suelo están chocando dos ejércitos, en los lugares celestiales hay otra guerra espiritual. Están chocando los dioses de las dos naciones. Así es como los antiguos ven la guerra. La guerra no es solo la confrontación armada entre los ejércitos de dos naciones, sino que mientras los generales, capitanes y soldados están combatiendo aquí en la tierra, en los lugares celestiales los dioses de ambas naciones están combatiendo. Si usted lee los textos más antiguos de la Biblia, habla de que Jehová es varón de guerra, por ejemplo. ¿Sí o no? De que cuando Israel entra a la guerra contra los madianitas y Moisés está intercediendo en el monte con las manos alzadas, Israel gana. Pero cuando se cansa y baja las manos, los madianitas vienen y toman la batalla. Porque en la mentalidad de ellos, mientras aquí abajo están chocando las fuerzas militares, arriba hay una lucha espiritual. Por eso Israel como nación entra en una crisis. Cuando los babilonios la derrotan,
Pues uno dice, es que era lógico, Israel era un paisecito pequeñito y Babilonia era un imperio gigantesco, tenían que matarlos, tenían que comérselos, tenían que derrotarlos. Y los babilonios les botan las murallas de Jerusalén, les destruyen el templo de Jerusalén, se llevan cautivos a miles y miles. Entonces uno dice, pues era un resultado lógico. Diría Gabriel García Márquez, era la crónica de una muerte anunciada. Entonces nosotros lo leemos así, el israelita no lo puede leer así. Porque recuerde que para él, aparte de la batalla terrestre, se estaba desarrollando una batalla espiritual. Mientras los capitanes de Israel combatían contra los generales de Nabucodonosor, los israelitas están orando porque ellos suponen que arriba Dios, Jehová, está peleando contra Abel y contra Nebo, los dioses de Babilonia. Cuando el ejército de Israel es derrotado en la tierra, ¿cuál es la lectura teológica que hacen ellos entonces? Díganlo sin miedo. Lo que ellos dicen es Jehová perdió. No dicen nosotros perdimos la batalla, sino el Dios de nosotros fue derrotado por los dioses de los babilonios. Y eso causa una crisis espiritual, intelectual, terrible, durante años y años. Los israelitas estaban seguros de que ellos nunca podían perder, que podían adorar a otros dioses, que podían vivir en pecado, que podían hacer lo que les daba la gana, y que Dios estaba como comprometido a ganarles todas las batallas. No habían entendido que la relación de Jehová con Israel es una relación diferente, es una relación de pacto. Dios dice, yo voy a estar con ustedes, pero ustedes tienen que hacer esto y esto, y no hacer esto y aquello. Si ustedes me dejan a mí y empiezan a buscar a otros dioses, entonces yo me voy a hacer a un lado y que los dioses que ustedes escogieron los defiendan. ¿Estoy explicándome cuál es el cuadro? Cuando no entendemos la relación de pacto, nos metemos en problemas. La Biblia tiene montones de promesas para los que creen en ella, para los que creen en Dios. Pero también tiene algunos requisitos y tiene algunas normas. Y si nos saltamos esas normas, no podemos pedirle a Dios que cumpla las promesas. Los israelitas se habían brincado todas las normas, todas las prohibiciones. Prosperaron en Israel, se dedicaron a adorar a otros dioses de los pueblos paganos. Y cuando llegó la hora del juicio, Dios se hizo a un lado y dejó que Babilonia les pasara por encima. Pero Isaías empieza como a mirar hacia el futuro y se da cuenta de algo, de que los dioses de Babilonia, que aparentemente derrotaron a Jehová y que derrotaron al ejército de Israel, va bien el día y está cercano en que van a ser también derrotados ellos y capturados. Si entendemos esto, nos va a quedar más claro entonces lo que acabamos de leer. Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, ¿quiénes? Los dioses de Babilonia. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Es interesante, todos los pueblos paganos tienen sus dioses y les encanta hacer imágenes de sus dioses. Aunque a algunas personas no les gusta oír esto, pero las imágenes son una de las señales más claras del paganismo. De hecho, Nebo no existe, Bel no existe, nadie vio nunca a esos dioses. Cualquier persona se le ocurría hacer una estatua y decir, y le ponían nombre, este es Bel, este es Nebo, y la gente le llevaba ofrendas y se hincaba y le pedían. Pues ahora esos dioses tan poderosos, que se jactaban los babilonios de que nuestros dioses derrotaron a Israel, ahora agarran a todos estos muñecos, los amarran encima de un burro o de una mula y se los llevan cautivos. En realidad este texto es un texto cómico, sarcástico. Isaías lo que está haciendo es burlándose. Esos dioses tan grandes que ustedes tenían, que presumían que nos habían derrotado a nosotros, miren donde los llevan ahí en un burro todo sarnoso, miren donde los llevan en una yegua toda coja. En eso pararon los dioses de ustedes, porque si no los llevan cargados, ni siquiera pueden caminar. Isaías está como contento, está satirizando, burlándose de lo que le está ocurriendo a los babilonios que les habían hecho mucho daño. Versículo tercero, dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Ahora aquí ya no está hablando Isaías. ¿Quién está hablando? Dios mismo. Oiga qué pasaje, porque estoy seguro que ninguno de ustedes se lo sabe de memoria. No vea la Biblia. ¿Hay alguien que se lo sabe de memoria? Estoy seguro que no.
Renuncio a predicar si alguno se lo sabe. ¿Alguien lo tiene subrayado, marcado en la Biblia? Estoy seguro que nadie lo tiene. Pero oiga, qué texto más bonito. Leámoslo con cuidado porque ahora cambia. La persona que nos está hablando ahora no es Isaías. La persona que nos está hablando ahora es Dios a través del profeta. Y oiga lo que Dios revela de él, de su personalidad hacia nosotros, hacia su pueblo. Dice: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. ¿Cuándo empezó Dios a tratar con usted según esto? ¿Ah? Cuando usted hizo la primera comunión, cuando fue a la primera misa, cuando alzó la mano en un culto y aceptó a Cristo. La Biblia, si entiendo bien lo que está diciendo este texto, que Dios nos empezó a traer desde que estábamos en el vientre, en la matriz. A mí, no sé usted, pero a mí esto me bendice. Toda esa gente que andan, hermano, ahí matando fetos, doctores que se hacen millonarios practicando abortos, si supieran lo que están haciendo, hermano. Están tocando no pedazos de carne, están tocando seres vivos para los cuales tiene un plan Dios. No desde el día que los paren, sino desde que están en la matriz, hermano. Por eso es que la vida es sagrada. Por eso es que no es nada más que el niño tiene 9 meses y nació y ahora no lo podemos matar porque se convierte en un infanticidio. Pues si lo hubiera matado una hora antes de que lo paran, no sería infanticidio. ¿Usted tiene idea de cuántos millones de niños son abortados cada año en este planeta? ¿Tiene una idea? ¿Tiene una idea en un país como Estados Unidos cuántos millones de niños son abortados? Los sacan, los pican, los sacan con una succionadora, hermano. ¿Saben qué hacen con los desechos de la placenta? ¿Ah? Las cremas que usted se embarra en la cara para que no se le hagan arrugas. No solo hacen picadillos a los niños, hermano, sino que los convierten en productos de belleza. En el año 2007, solo en Estados Unidos, en cremas y cosméticos, las mujeres compraron 11 mil millones de dólares en cremas y cosméticos. Y muchas de esas paparruchas que usted se embarra y la gente va a la farmacia y dice placenta, y esas son las que compran. ¿Y usted sabe cómo hacen eso? ¿Por qué cree que hay tantas personas defendiendo el derecho? La mujer es dueña de su cuerpo, la mujer es libre. Sí, usted es dueña de su cuerpo, mamita, pero en el momento que lo prestó y se descuidó, ya usted no es un solo cuerpo, tiene dos. Ahora tiene otra vida ahí adentro y Dios es consciente de esa vida y la está guardando desde que está en el útero, desde que está en la matriz. No importa lo que digan los diputados, no importa lo que digan los quien invente lo que quiera. Dios dice que nos conoce desde que estamos en el útero, desde que estamos en el vientre, desde que estamos en la matriz. Dice: yo fui el que los traje, yo he tenido cuidado de ustedes. David, hablando de David, 400 años antes del salmista, dice David que Dios lo conoció desde que estaba en el vientre de su madre. Dice: mi embrión, ni siquiera el feto, dice mi embrión, que es una etapa previa. Mi embrión vieron tus ojos, dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego habían de ser. ¿Sabe? Ahora tenemos, perdónme que diga esto con todo respeto, ahora tenemos diputados, hermano, que lo que da es pena. Personas que no tienen ningún calibre moral, personas que no tienen ninguna convicción, que lo que se fijan a ver es qué es lo que quiere la gente y votan a favor de eso para quedarle bien, para jugar de que no son anticuados, para jugar de que no son fanáticos, para ver si los logran elegir otros 4 años y seguir chupando de la tetica del Estado. Este país ha perdido la capacidad de levantar hombres y mujeres con convicciones firmes, que se pongan de pie y decir: esto es lo que yo creo y así Dios me ayude. Aunque todos los otros 4 millones de costarricenses crean otra cosa, los respeto, pero esto es lo que yo creo y aquí me paro. Necesitamos políticos así, no tenemos esa clase de gente, hermano. Todas las leyes que se están aprobando en este país son leyes anti Dios, son leyes antipalabra. ¿Y dónde están las iglesias? ¿Y dónde están los pastores? Tampoco dicen nada, porque están sobándole la leva a la gente para que sigan ofrendando y diezmando y no quieren jugar de que la gente diga que son fanáticos. Respetamos profundamente lo que cualquier persona crea. Usted está embarazada y está pensando en abortar. Yo no soy nadie para decirle a usted ni para condenarla. Lo único que le puedo decir en esta mañana
Es que Dios dice que esa criatura que usted tiene en el vientre, que usted no sabe todavía si es niño o niña, ni sabe cómo se va a llamar, Él la conoce, Él la llamó, Él tiene planes para esa criatura. Y los planes no son que termine en un bisturí ni en una licuadora. Hay otras salidas, hay otras formas. Para mí es muy fácil hablar porque soy varón. Lamentablemente en la cultura nuestra, tan pecador es el hombre como es la mujer. Pero a la mujer le toca llevar más las consecuencias de sus errores y de su pecado. El hombre la deja embarazada y se fue. Pero usted tiene que quedarse con el niño para toda la vida. Entonces muchas mujeres dicen, no, pues yo no, yo soy joven, yo tengo el futuro por delante, voy para el médico. Ahorita van a pasar leyes para que la caja del Seguro Social pague los abortos de las mujeres, le garantizo eso. 19 diputados de este país. Es que a veces son 19 diputados de este país acaban de firmar un proyecto para que la caja del Seguro Social pague las operaciones de cambio de género, de cambio sexual. O sea que si usted nació varón y con un pedacito de tripa ahí entre las piernas y le estorba y quiere en lugar de eso tener como una alcancidita, entonces usted va, no está enfermo, no le duele nada, nada más dice estoy aburrido de ser hombre, quiero una vagina. Y entonces tienen que ponerle quirófano, sangre, medicamentos, cirujanos, enfermeros, especialistas, asistentes de paciente, mientras hay otra gente que se está muriendo con cáncer, mientras hay niños que tienen enfermedades y no hay plata ni medicamentos para atenderlo. A mí me parece una solemne sinvergüenzada, perdóneme que le diga esto. Si le estorba su pene y quiere hacerse otra cosa y cree que Dios se equivocó, vaya, trabaje, mijo, súbese la chaqueta, gane platica, ahorre y va a algún lugar y páguese la operación. No estamos condenando a nadie, no estamos diciendo, pero que es inmoral y asqueroso que diputados y diputadas de un país donde hay miseria, donde no hay recursos en la caja del Seguro Social, sean tan cara de barro y tan sucios de firmar un documento de esto nada más para quedarle bien a la comunidad lesbiana y a la comunidad gay. Si quiere ser lesbiana, si quiere ser gay, está en todo su derecho. Usted no es más pecador que el adúltero, ni que el fornicario, ni que el borracho. No es más pecador, nadie lo está condenando. Pero entienda, lo suyo no es una enfermedad, es una decisión. Quiere operarse, ahorre, gaste la platica. Es como que yo diga, oiga, qué feo, yo no quiero tener los ojos así, yo quiero tener ojos azules o verdes. Voy a pedir a la caja que me haga un trasplante y quiero tener un ojo azul y otro verde, por puro capricho. Y mientras hay señores que necesitan una cirugía de verdad para recuperar la vista, yo por puro, porque me quiero ver mejor, según yo, tienen que destinar médicos y recursos escasos a complacer capricho mío. A mí no me parece. Si una mujer se cansó de ser mujer y quiere ser hombre, no entiendo para qué. Para empezar, si usted es mujer y quiere ser hombre, no está muy bien de la cabeza, perdóneme que le diga. Alguien preguntó una vez que era un travesti y dijeron, es un hombre tratando de superarse. Una mujer que quiere ser hombre, no me imaginaría yo que... Después se los explico. Pues si usted es mujer y quiere ser hombre y le hace falta sentir alguna cosita ahí colgando, entonces va a la caja y dice, bueno, aquí vengo. Cosan una cosa y añadan la otra. Eso puede costar, no sé, 5, 10, 25 millones. Y todos los costarricenses que estamos contentos con lo que Dios nos puso, de nuestros impuestos y de la cuota patronal y de la cuota obrera, tenemos que pagar la sinvergüenzada del primero que se le ocurra. ¿En qué cabeza cabe eso? Que lo proponga un loquito, a mí no me molesta. Que lo firmen 19 diputados. Me hierve el buche de gusano, diría Pedro Picapiedra. Así es como va este país, hermano. Dele 2 años más, dele 4, dele 10 años más. Pero si usted dice esto, entonces usted es un anticuado, usted es un fanático, usted es homófobo y no sabe ni lo que están diciendo. Pongo mi posición lo más clara posible. Dios es un Dios que nos deja en libertad absoluta. Usted quiere abortar, puede abortar. No hay ningún ángel que le diga que no. Quiere cambiar de género, hacer operaciones de cambio de sexo, puede hacerlo, ningún ángel se lo va a impedir. Lo que usted tiene que entender es una cosa: la libertad absoluta conlleva responsabilidad absoluta. Usted es libre de hacer lo que quiera, pero tiene que entender que cada decisión que usted tome va a producir una serie de reacciones. Eso es una ley en el mundo físico. La postuló Sir Isaac Newton. Toda acción genera una reacción. Así es como funcionan los aviones jet. La fuerza de la explosión va hacia atrás. Esa es la acción. La reacción es que el avión va para adelante.
Pero en el mundo moral y en el mundo espiritual también toda acción genera una reacción. Usted puede hacer lo que quiera, pero téngase las consecuencias. Va a haber consecuencias en esta vida y va a haber consecuencias en la otra vida también. Así es que no es cuestión de gritar, de sumarse al coro de los que juegan de modernos y de librepensadores y de mente abierta. Muchos de ellos lo son, otros son un poquito ignorantes que no saben ni qué hablan, pero gritan. ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? No me preocupa esa gente, me preocupan los padres de la patria, me preocupa la gente que se echa una millonada por mes de salario pagado con el trabajador y el sudor de los costarricenses. Me preocupan 57 ciudadanos y ciudadanas de este país, que son los que en realidad nos gobiernan. Porque por eso se llama el poder legislativo, son los que hacen las leyes. El presidente nada más tiene que firmar y los jueces nada más tienen que aplicarla. El problema, lo álgido, el corazón político de un país es la Asamblea Legislativa. Y cuando en una Asamblea Legislativa de 57 personas, 19 firman una porquería de estas, 19 son la tercera parte, es el 33.3%, significa que este país está podrido. ¿Cómo es posible que tengan que venir ancianos, campesinos, gente enferma para sacar una cita en la caja y a veces le dicen dentro de 2 años hay campo? Porque no hay campo. Acaban de sacar a una tía mía del hospital, creo que del San Juan de Dios, si no me equivoco, con un pulmón colapsado, con neumonía. 4 días en una silla porque no hay una cama en todo el hospital. A una señora de 80 años con problemas de sobrepeso, de diabetes, en una silla. Porque no hay una cama para usar una señora de esas. Y que venga un mamulón de 20 o 22 años y diga, me cansé de tener pene, quiero una vagina, déme silla a mí. Y que todos tengan que correr y atenderlo. Perdóneme que le diga, pero yo no voy con esos. ¿Solo para qué? Para quedar bien con ciertos sectores de la población y jugar de que somos muy modernos y muy avant-garde. Y ver si me eligen otros 4 añitos y sigo chupando de la ubre del Estado. Seguimos. Verso 3, lo repito: oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré. ¿Saben qué es el problema? Que cuando una sociedad empieza a considerar que los niños y los indefensos son desechables, después pasa a decir, bueno, pero es que los viejitos tampoco producen nada. Pero aquí tenemos un Dios, hermano, que dice que nos trae desde la matriz y que nos va a soportar hasta la vejez y hasta las canas. A mí me parece fantástico. Usted que me está oyendo, por favor, póngame atención, aquí en el templo o allá en su casa. Cuando una sociedad empieza a deshonrar a sus ancianos y a sus ancianas, esa sociedad se está pudriendo. Ahora es muy fácil para usted menospreciar a su padre y menospreciar a su madre. Ahora le parecen personas anticuadas. Ahora hasta que le da vergüenza que lo vean con su mamá porque se ve muy fea y muy viejita y se le cayeron los dientes. Y usted tan guapa, ¿cómo va a salir con ella? Y es capaz de que no le sale nada si la ven con esa vieja ahí. Bueno, pues esa vieja perdió el calcio de los dientes con los embarazos suyos. Esa vieja echó arrugas desvelándose para cuidarla a usted. Ese señor al que usted ahora menosprecia se mató para que bien o mal usted, aunque fuera arroz y frijoles, estuviera en su casa. Lo poquito que usted ha estudiado y que Dios le prestó de cerebro, se alimentó con libros, con uniformes que su mamá lavaba, que su papá compraba, que ellos aplanchaban. Un hombre o una mujer que cuando su papá o su mamá envejecen se avergüenza de ellos, no vale la pena. Entre más viejo esté su padre y más vieja esté su madre, hónrelos más. Así como cuando sale del brazo con una muñecota y quiere que todo el mundo la vea, agarre a la vieja, agarre al viejo, abrácelo, sáquelo a la calle, siéntase orgulloso, preséntelo, este es mi papá, esta es mi mamá, déjelo hablar, no lo interrumpa, no lo apresure. Dios es el Dios que nos trae desde la matriz. Dice, yo los voy a llevar a ustedes, los voy a soportar hasta la vejez y hasta las canas. No nos va a dejar nunca. Cada etapa de nuestra vida, Él ha estado ahí. Este es un Dios espectacular. ¿Sabe que de los 10 mandamientos, solo hay uno que tiene una promesa? Todos los mandamientos, no haga, no haga, no haga, no haga.
Pero hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen y te vaya bien sobre la tierra. Mira, a veces los viejitos se ponen viejos y se ponen necios. Hay gente que tiene la habilidad de ser necia desde joven. Pero cuando uno va envejeciendo, como que la desarrolla. Y los viejitos cuentan la misma historia, ¿usted ha oído? Uy, pero papá, cállese, si ya eso lo ha contado. No lo calle, no tiene nadie más a quien hablarle. El círculo de movilidad de ellos se reduce y se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, ¿a quién le van a hablar? Si no a la familia. Y ya usted ha oído la historia 20 veces, pero ¿qué tiene? Y cada vez mejora, cada vez él me jugaba más fútbol. Y cada vez las novias de antes eran más bonitas. Y déjelo que hable. ¿Qué prefiere hacer usted? No, es que abuelo me cansa tanto. Ay, sí, es que majadero, mejor voy a ver tele. Entonces, dejas de oír a tu abuelo y vas a ver a un sinvergüenza, a un borracho, a un adulto, a un drogadicto en la televisión que no es nada tuyo y que no ha hecho por vos. Ese sí te parece interesante. Y que todo lo que estás viendo ahí es mentira. Y algunas cosas de las que el viejito está contando son verdad. Y esas no las valoras. Esa es la generación que estamos creando. Una generación de adultos que no respetan la vida de los infantes y de los no nacidos. Y una generación de jóvenes que no respetan la experiencia y los dolores y las cicatrices de los ancianos. Por eso estamos como estamos. Y todavía oramos para que Dios nos bendiga. Y todavía decimos que Costa Rica es el país más feliz del mundo. ¿De dónde sacaron esa imbecilidad? ¿Cómo se mide la felicidad? La pesan por kilos, la miden por centímetros. Los políticos son geniales y la gente es genial para creerles las estupideces que hacen. Inventaron una cosa que se llama el índice de la felicidad. Y usted ve en Facebook y en todo lado, el país más feliz del mundo, ya hacen camisetas. ¿Quién dice que somos el país más feliz del mundo? Vaya, pregúntenle a los indígenas ahí en Curré, hermano, a ver si verdaderamente son felices. Vaya, pregúntenle a la gente que vive en el infiernillo en Alajuela. Vaya, pregúntenle a la gente que está hacinada en las cárceles a ver si de verdad son felices. Pregúntenle a las prostitutas que se paran ahí a llevar sol y agua, a ver si son tan felices como dicen los políticos. Ya es hora de que maduremos, de que despertemos, de que dejemos tanta ignorancia, de que la gente nos manipule y nos ponga a decir estupideces. Costa Rica es la Suiza centroamericana. El imbécil que dijo eso nunca fue a Suiza, pero ni en tele la vio. A mí me da vergüenza, viene un suizo y primero la gente que nosotros somos la Suiza centroamericana. Y el suizo, ah, sí, sí, claro. Sí, claro. Qué bonito, ¿verdad? Viven dándonos a tolillo con el dedo. Y cada 4 años salen todos a ofrecernos la seca y la meca. Todos van a cambiar el país, todos tienen planes, todos tienen. Y vienen y la gente corre. Y 4 años más de los mismos. Este país ha perdido por lo menos los últimos 24 años de desarrollo. No hemos crecido, todo el mundo se nos fue adelante. Nicaragua está mejor que nosotros. Vaya a ver la infraestructura de Panamá, vaya a ver cómo están creciendo todas las demás naciones alrededor de Costa Rica. ¿Cómo es posible que nosotros somos el único país que no tiene ejército en América Latina? Y todos estos países gastan millones de dólares por mes en sus ejércitos. Solo mantener miles de hombres, darle ropa, medicina, psicólogos, odontólogos, transporte, armas, entrenamiento, uniformes. Costa Rica no gasta un peso en eso. ¿Dónde está esa plata? ¿Alguien piensa? ¿Alguien pregunta? No. La gente está centrada en otras cosas. Es 15 de agosto, Dios mío, el Día de la Madre. Uy, qué lindo, muchachos. Oiga, ya se oyen los tambores. Qué lindo, ya viene el desfile. Las mismas imbecilidades de desfiles de 15 de septiembre desde que yo tengo uso de memoria. Las mismas bastoneras, nada más que cada vez con las piernas más flacas. Los mismos rumba, la rumba. Los estudiantes perdiendo miles de horas de clases. A eso le llaman educación cívica. Celebrando que el 15 de septiembre, pregúntenle a la independencia. ¿Independencia de qué? Si nosotros no hicimos nada para independizarnos. Además, ni siquiera llegó un 15 de septiembre la noticia.
14 de septiembre, las pobres mamás buscando cajas de cartón, las librerías vendiendo papeles plásticos, los chiquitos quemándose con esperma de candelas para el desfile de faroles y ese aguacero que les apaga todo, celebrando que nunca hubo ningún desfile de faroles. Díganle la verdad a la gente, dejen de tenerlos enredados con tanta payasada y tanta majadía. Eso no es educación cívica. Educación cívica es enseñar a la gente a pensar, a cuestionarse, a razonar, a ver cómo podemos salir del bache en que vivimos. Pasa septiembre y un montón de arruinados empiezan a ahorrar para comprar el disfraz de Halloween. ¿Qué? Celebrando Halloween en Costa Rica, por Dios, si seremos polos. ¿Qué es Halloween? ¡Ay, una fiesta! Y hay que comprar la calabaza y hay que disfrazarse de pirata y hay que ir a emborracharse. Y ustedes, las chiquillas y chiquillos, no saben ni decir Halloween en inglés, ni tienen idea de dónde viene. Millones de colones botados. ¿Qué tiene que ver Halloween con la cultura tica? Ni siquiera es una costumbre gringa, es una costumbre de los celtas, de europeos. Es una noche en la que ellos creen que las almas de los difuntos vienen a la tierra. Y toda la gente se disfrazaba para que los muertos no los reconocieran y les hicieran daño. Papás cristianos, padres cristianos dándole plata a sus hijos. Porque los chiquitos gringos salen a la calle disfrazados y le dicen a la gente que se encuentra en la calle, gente que nunca han visto, trick or treat. ¿Y sabe qué es eso? Es deme un dulce o le echo un hechizo. Deme un chocolate o lo maldigo. ¿Sabe qué hacen un montón de sátiros y depravados? Semanas antes en Estados Unidos empiezan a envenenar los confites. Compran navajillas como tipo Gillette y las cortan en pedacitos y las meten dentro de los chocolates y le dan a los chiquitos en la calle. Pero nosotros, que somos excelentes para imitar todo lo malo, ya ahora en Hollywood no se puede, en Halloween ya no se puede ni andar en las calles, todos los salones están llenos, los salones de baile se alquilan. Pasa y viene diciembre y ahí se terminó de llevar el diablo el muerto. Regalos para la oficina, para la compañera, para el jefe, para el marido, para la novia, para los hijos. Oiga, la gente gasta el pobre aguinaldo. Desfile las luces. Los toros, unas vacas ahí, hermano, drogadas y un montón de borrachos adentro del recinto. Y la gente como tonta viendo los mismos chistes, las mismas pachucadas, la cultura del pachuco. La gente ve eso y no aprende un vocabulario nuevo, no mejora su léxico, lo que aprende son chistes malos. Pero ahí están idiotizados todo diciembre para que no se acuerden que se quedaron sin plata. El desfile de las luces, el tope, gente que tiene que pedir el caballo prestado. Muchachas que en la vida han ido por ordeñar una vaca, hermano, gastando platales en botas, en sombreros, según ellas, como si alguna vez un caballista en Costa Rica se vistió así. Quiere un topetico, póngase un chonete de lona nada más y unos alpargatas rotas como trabajaba la gente en el campo. Eso es allá los cowboys de las películas en Estados Unidos. Nada de eso es típico, nada de eso es cultura tica. Un poco borrachos tomando cerveza y dándole cerveza al caballo y la gente babeando, haciendo fila. Ah, qué caballo, mira qué trote, mira cómo baila. Es una cosa asombrosa. Perdóneme que le me salí del canasto. ¿Usted oye algún político hablándole de esto alguna vez? No, hermano. A ellos les conviene que la gente no piense, que pase entretenida. Los emperadores romanos oprimían el imperio y tenían un lema: pan et circum, pan y circo. Mientras la gente tenga pan y no se muera de hambre y les tengamos bastante circo para entretenerlos, nunca se van a poner a pensar o a razonar. Eso es Costa Rica, pan y circo. Gracias a Dios nadie pasa hambre, para eso está Lima, allá se enfila y les regalan. Y circo todo el que quiera. Termina el campeonato de fútbol, hermano, y viene, tenemos la liga española, la liga italiana, la liga alemana. O sea, usted puede pasar toda la vida entretenido sin aterrizar nunca en el mundo real. Pero lo que queremos decirles es que Dios nos trajo desde la matriz y nos va a soportar
hasta las canas. Que Dios hace eso porque tiene un plan. Y el plan de Él no es que desperdiciemos nuestra vida comiendo los mendrugos de pan que nos dan los políticos, ni tomando la porquería de circo que nos ofrecen, sino que tomemos las riendas de nuestra vida, que fijemos metas, que busquemos nuestro propio destino. Verso 4 dice: hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Yo tengo una promesa ahí, no sé si a usted eso le suena como una promesa. Que Dios está diciendo: yo los hice a ustedes, mis hijos, yo soy el que los he soportado, yo los voy a guardar, yo los voy a sostener. Pero tenemos que alinearnos con el plan de Dios, no con el plan que tienen nuestros líderes para nosotros, sino con el plan que Dios tiene para nosotros. Hay que apagar el televisor y hay que encender el cerebro. Hay que dejar de hablar tonterías y tener conversaciones interesantes. Hay que dejar de andar con pachucos y sentarnos a hablar con personas que saben de lo que están hablando, a ver si podemos aprender algo, si podemos recibir una idea, si podemos cambiar el rumbo de nuestra vida. Los años pasan y no pasan en vano. Ahora voy ya llegando. Verso 5. Oiga lo que dice el Señor. Dice: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Esta es una pregunta muy interesante. Dios le pregunta a su pueblo a través del profeta Isaías: ¿a quién me comparan ustedes? ¿A quién me le parezco? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. ¿Qué hacía la gente? Sacaba metales preciosos, plata u oro. Alquilan un artífice, un orfebre, un platero. Y le dice: óigame, hágame un muñequito que le quede bonito. Puede ser de varón o de mujer, depende. Y pues el otro es un artista, les hace la estatua. Y lo raro es esto. Y ahí es donde uno ya como que el cerebro se le vuela. Pues si usted tiene suficiente plata y suficiente oro para pagar hacer una estatua y pagarle la mano de obra al artífice, se supone que es una persona inteligentica para haber hecho toda esa plata. Entonces, ¿cómo una persona inteligente saca de su caja fuerte la plata, el oro, contrata al orfebre, le dice: hágame un muñeco? Y así que el otro le entrega el muñeco, le pone ropita al muñeco y le pone joyas y se postra y le dice: ay, sana a mi hija que tiene dolor de cabeza. Pero el cerebro que se usó para hacer el dinero no le da para entender que esto no es nada más que metal muerto, que es una obra que hizo otro hombre igual a él, que no tiene ningún poder, que eso no se parece en nada al Dios verdadero, porque el Dios verdadero no tiene a quien compararlo ni con quien hacerlo semejante. No se pararán, digo yo, 3 minutos, 2 minutos a pensar. Un día de estos vi un furgón lleno, no sé cuántos había, de santos de plástico, no sé si era San Cristóbal, yo no los distingo bien, pero eran miles y miles, todos idénticos. Y cuando le doy vuelta a uno, made in China. Los chinos, que ni creen en Cristo, ni creen en San Cristóbal, ni creen en nadie, simplemente se aprovechan de la gente, echan toneladas de bolsas de la basura, de plástico reciclado, de chancletas viejas, las derriten, las echan en moldes, les ponen una cara de un santo que nadie ha visto y nadie sabe cómo era el santo, las mandan para Costa Rica y miles de personas las compran y le prenden velas. Y tal vez eso era una chancleta vieja, un pedazo de llanta reciclado. Y le dice que le haga favores. Y los chinos muertos de risa contando el billete que usted sacó para que le hiciera el muñeco, el platero. Yo digo, lo siento, bueno, gracias a Dios que nosotros no creemos en nada de esto, pero que ellos sí creen. Porque mire, nosotros le mandamos el plástico deshecho y ellos nos mandan la platica nueva para nosotros, los dólares. Pero la gente nunca va a parar a pensar. Porque pensar cuesta, porque es mejor ver tele, porque es mejor ver cómo va la rosa negra. ¿Qué más hace la gente una vez que le hicieron el muñequito este? Dice: se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. A menos que haya un terremoto. No se mueve, no puede ir a ninguna parte. Y sigue Isaías diciendo: le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Usted se imagina cuántos millones de personas le piden todos los días a cositas que son plástico reciclado
que son yeso, que son bronce, que son madera, a cosas que no se pueden mover, que hay que echárselas al hombro para sacarlos a solear, que no tienen ningún poder. ¿Qué pasaría a todos esos millones de personas y millones de horas de oración? Gente sincera, gente linda, gente buena, gente íntegra, gente de fe, ¿creen? Pero si en lugar de dedicar toda esa oración a eso, se la dedicaran al Dios de la Biblia, al Dios que no tiene semejanza, al Dios que no le podemos hacer imagen porque no hay nada con qué compararla, ¿qué ocurriría si todos esos millones de personas de verdad empezaran a clamar y a orar y nos pusiéramos de acuerdo para que hubiera un cambio en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestra familia? ¿No cree que empezaríamos a ver milagros de verdad? ¿No cree que empezaríamos a ver que las cosas cambian? ¿Para qué perder el tiempo gritándole a alguien que no te escucha? ¿Para qué perder el tiempo pidiéndole a alguien, mueve tu mano? Pero no puede ni mover las paticas, ahí está en la estantería donde lo dejó. ¿Qué mano va a mover? ¿Qué ocurriría si nos desconectáramos del circo que nos venden y nos pusiéramos a meditar un poquito en estas cosas? Dice el versículo 8, ya voy a terminar. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Es que yo no sé, la gente dice que la Biblia es muy difícil de entender. Yo no sé qué es lo difícil. Aquí dice yo soy Dios, o sea, pídanme a mí porque yo soy Dios y no hay otro Dios. El Nuevo Testamento dice porque hay un solo Dios, es lo mismo. Hay un solo Dios y un solo mediador, ¿entre qué? Entre Dios y los hombres. Y si le queda alguna duda de quién es ese mediador, la Biblia lo explica, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, coma Jesucristo hombre. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? ¿Cómo se llama ese mediador? Entonces, ¿qué hace usted con el resto? ¿De dónde salieron todos los mediadores y mediadoras que la gente tiene? Ah, es que los líderes religiosos me dijeron, y abuelita y papá. Bueno, con todo el respeto por sus líderes y su abuelita, que haber sido una santa persona, pues yo prefiero creer lo que Dios dice. Dios dice, yo soy solo yo, no me parezco a nadie, nadie es igual a mí, no me comparen con nadie. Yo soy santo, ustedes son pecadores, y puse como un puente entre mi santidad y el pecado de ustedes, entre mi perfección y la debilidad de ustedes. Ese puente es un ser humano, se llama Jesús de Nazaret, y no hay otro. ¿Cómo sabemos que este es el Dios verdadero? Ya voy a terminar, regáleme 5 minutos. Estamos en el versículo 9 siempre. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Cómo es la señal? Porque resulta que Alá, el de los musulmanes, dice lo mismo. El credo musulmán dice que hay un solo Dios, que es Alá, y Mahoma. No hay más Dios que Alá, y Mahoma es un profeta. Entonces, por un lado tengo a Jehová, que dice que él es solo. Y por otro tengo a Alá, que dice que él es solo. Ya me estoy como enredando. Cada Dios dice que él es el verdadero. Eso es como los políticos. Cada partido tiene la respuesta. ¿O no? ¿Cómo sé yo que el Dios al que yo adoro, al que usted adora, al que usted amigo que me está mirando en su casa, cómo sabe que el Dios al que nosotros adoramos y el Dios que creemos es el verdadero? ¿Cómo sabemos que no es Alá? ¿Cómo sabemos que no es el Dios de José Smith? ¿Cómo sabemos que no es uno de los 3000 dioses que tienen en la India? ¿Cómo sé yo que mi Dios es el verdadero? Porque los hindúes creen que el de ellos es el verdadero. 1000 millones de musulmanes creen que el de ellos es el real. 6 millones de mormones creen que el de ellos. Todos dicen que son, pero ¿cómo saber cuál es? Hay gente que se confunde con eso y se me dice, ¿sabe qué? Mejor no creer uno en nada, porque hey, todos dicen que tienen la verdad. Entonces mejor quedarse uno quedito y dejan de creer. Pero vea que este Dios nos da algo muy interesante. Verso 10, Él nos da una pista, nos da una razón de por qué Él es el verdadero. ¿Tenemos? Estamos en Isaías 46:10. Dice, perdón, no hay nadie semejante a mí, dice el versículo 9, que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ok, este versículo 10 es la clave. Ojalá que se lo aprendan de memoria y lo subrayen, como el otro que les dije temprano. ¿Qué dice? Volvemos al versículo 10, por favor. ¿Cómo sé yo que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero y no el Dios del Corán y no el Dios del Libro de Mormón o de Doctrinas y Convenios o de la Perla de Gran Precio? ¿Cómo sé que el Dios de la Escritura es el verdadero? Es que es muy fácil que Él diga, yo soy el único.
Pero ¿cómo lo prueba? ¿Cómo lo demuestra? ¿Cuál es su documento de identidad? Oiga, él lo dice. Dice, ¿por qué soy el único? Porque soy el verdadero. Porque yo anuncio lo porvenir desde el principio. ¿Y desde la antigüedad qué? Desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir algo muy fácil, muy sencillo. El único argumento que da el Dios de la Biblia para convencernos de que Él es el Dios verdadero es la profecía. Repito, el único argumento que nos da el Dios de la Biblia para convencernos de que Él es el Dios verdadero y que no es Alá ni ningún otro, es ni es Krishna, ni es Shiva, ni es Kali, ni ninguno de los dioses de los hombres, es la profecía. Vuelvo al versículo 10, por favor, ¿qué dice? Anuncio lo porvenir, o sea, el futuro desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Yo lo invito a usted, con todo el respeto posible, tome el Corán, que es el libro sagrado de 1,000,000,000 de musulmanes. Léalo, yo lo he hecho algunas veces. Léalo desde la primera sura hasta la última sura, desde la primera ley hasta la última ley. Léalo. Y después que lo haya leído, venga y me dice, ya mire, encontré una profecía, una. Y era que no hay. Todo el libro del Corán, Alá pasa rajando. Yo soy Alá, no hay otro. Yo soy el fiel, el misericordioso. Habla y habla, pero no da una profecía. Lo invito a que se lea el libro de Mormón. Esos señores tan bonitos que andan ahí de camisita blanca y corbata y van a su casa y le dan películas y le regalan libros. Fantástico, lea el librito. Todo el libro de Mormón, que es así de grueso. Y tienen dos libros sagrados más. Uno se llama Doctrinas y Convenios y el otro La Perla de Gran Precio. Me he leído los tres algunas veces también. Cuando los ponen juntos son como así. En todos esos libros solo hay una profecía, una, que dio José Smith. ¿Sabe cuál es la profecía? Que los negros son negros porque están malditos por Dios, pero que cuando se conviertan al Evangelio se van a desteñir y se hacen pálidos como nosotros. Vea qué terrible. Esa es la única profecía. Entonces, cuando descubrieron la barbaridad que había dicho José Smith, ¿qué hicieron? Hicieron una prohibición que ningún negro podía entrar a la iglesia mormona. ¿Por qué? Porque si entraban a la iglesia mormona, si hacían mormones y se bautizaban y quedaban negros, ¿qué pasaba? Que la única profecía que dio José Smith quedaba como un falso. Cuando lo lleguen a visitar la casa, pregúntenle, bueno, ¿y qué de los negritos? No se ponga a decir, no. ¿Y qué piensan ustedes de los negritos? Para que vean qué interesante. Ahí se murió el amor. Busque. Los hindúes tienen libros sagrados, así de grueso, el Ramayana, el Bhagavad Gita. Te he tenido la oportunidad de leerlos también. De tapa a tapa, léalos. Y cuando encuentre una profecía que se cumpla en uno de ellos, búsqueme, diga, pastor, me encontré una. Pero yo le enseño a usted ese libro. Y aquí no hay una, ni 10, ni 20, ni 100. Hay centenares y centenares de profecías, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y no hay una sola que no se haya cumplido. Quiere decir que en este libro tiene que haber algo que sea un poquito más que letras y tinta y papel. La Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ellos estaban conectados a una fuente de sabiduría, a una fuente de revelación, a una fuente de entendimiento que no era humana. Estaban conectados el cerebro de ellos a la mente de alguien que desde la antigüedad podía anunciar el futuro. A mí me hace mucha gracia, a veces en cuando digo, gente, la Biblia, no, la Biblia aguanta lo que le ponga, eso es pa. Todo ese montón de ignorantes que dicen eso y que dicen que somos fanáticos, ninguno de ellos ha leído la Biblia nunca completa ni una sola vez. Y lo desafío, si usted la ha leído, lo invito. Podemos tener un debate cuando quiera, lo podemos hacer en la televisión. Pero no venga a hablarme de la Biblia si no la ha leído, por favor, tenga respeto. Si usted sabe, cree que sabe lo que está hablando, yo lo invito con mucho gusto. Vamos a hacer un debate abierto, no un pleito, una conversación. Bueno, cuando usted quiera. Y yo le voy a dar los argumentos por los cuales nosotros, sin fanatismo, utilizando simplemente los sentidos que Dios nos dio, hemos llegado a la conclusión de que este libro es más que un libro cualquiera. Es la palabra eterna de un Dios infalible, de uno que no tiene comparación, de uno que no tiene semejante, de uno que anuncia las cosas que aún no eran, como si ya hubieran sucedido. Lastimosamente las iglesias convirtieron esto en un libro aburrido de mandamientos para condenar a la gente, en un libro religioso, y por eso el mundo no quiere leerlo.
Pero cuando usted se acerca a la palabra con una mente abierta, va a descubrir que hay otras voces detrás de la voz de Isaías, que hay otra voz detrás de la voz de Jeremías, que hay otra voz detrás de la voz de David, que hay una voz eterna que está hablando, que lo sabe todo, que lo conoce todo, que nos sacó desde el vientre de nuestra madre y nos va a soportar hasta los días de nuestra vejez y nuestras canas, porque tiene un propósito eterno para nosotros. Amigo mío, el sistema, la sociedad, el mundo, nuestra cultura no quieren que usted se entere de cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es malo, es bueno. Quiere bendecirnos, quiere perdonarnos, no está enojado con nosotros. Ya Dios hizo todo lo que podía hacer para salvar al ser humano. Envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Durante semanas y semanas vamos a continuar hablando de este Dios maravilloso, de este libro extraordinario, de este plan y propósito eterno de Dios para su vida. No se pierda la programación. Sintonícenos cada semana. Está cordialmente invitado para venir a nuestra sede central, acá en Barrio Morazán, Centro Victoria. Tenemos reuniones espectaculares para usted y su familia todos los sábados a las 7 de la noche, todos los domingos a las 9 en punto de la mañana. Mi deseo para los que están aquí y los que están en su casa, que tengan una semana extraordinaria, que Dios les bendiga de una forma sobrenatural. Y de hoy en ocho vamos a estar hablando de qué son estas cosas que Dios desde la antigüedad reveló para el futuro, y vamos a aprender muchas cosas interesantes. Vayan en paz, que tengan una linda semana.